En representación del alcalde provincial Edu Atuesta Hidalgo, el primer regidor Joe Rengifo Vázquez llegó hasta el caserío Porvenir en la zona del Bajo Ayaga, con la finalidad de inaugurar el centro de acopio de granos de cacao que atenderá a pobladores y socios productores de la Asociación Cachuera Yacu, cuyas primeras parcelas se encuentran en producción. Para lograr estos avances fue importante la labor de organización que impulsó el equipo técnico del proyecto Cacao de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, cuyos profesionales vienen orientando a los productores no solo en el manejo de las buenas prácticas agrícolas para mejorar la producción, sino también asegurando la cadena de valor a partir de la colocación del producto en un mercado seguro. De esta forma, el proyecto Cacao consolida su trabajo para convertir a la provincia de Alto Amazonas en una zona productora de cacao de calidad. El más claro testimonio de ello es la cosecha de granos de cacao que los productores acopiarán en el centro recientemente inaugurado para llevar adelante el proceso de fermentación y secado para su futura comercialización. Estamos inaugurando un centro de acopio que va a marcar nuevamente la historia de Alto Amazonas. Ya con este sería el tercer centro de acopio que la misma gente está poniendo de sus recursos para poder lograrlo. Nosotros como Proyecto Cacao somos los asesores, nosotros les incentivamos, nosotros les decimos que es hora de trabajar organizadamente, que es hora de trabajar para el bienestar de la familia, para el bienestar de su comunidad, para el bienestar del distrito y de la provincia y del Perú. Entonces ellos han comprendido el mensaje y hoy nos están demostrando que sí pueden hacerlo. Mira, el Porvenir, tanto el Porvenir, Campo Florido, Rocafuerte, cada uno de ellos, los recursos que han gastado para hacer un centro de acopio, ya sea calamina, ya sea madera, ya sea hojas, ya sea los cajones, los clavos, los palos de cargar de diferentes lugares, ellos mismos han podido. Lo que esperamos que es acá la gente aprenda a trabajar en forma conjunta. Uno. Dos. Procesar un cacao de calidad. Tres. Encontrar mercados especiales para tener precios especiales. Cuatro. Y para tener ese mercado tenemos que estar organizados. Y ya estamos empezando a hacerlo. Y lo vamos a consolidar con una cooperativa en Alto Amazonas. Estamos viniendo en representación del profesor Eberto Este Hidalgo a este importantísimo caserío de Porvenir de Huayaga, en las cuales centro de acopio dentro del proceso de este proyecto importante de mejoramiento de la cadena del valor de este cultivo, proceso en las cuales se van a estar contemplados en los parámetros establecidos para que puedan ofertar productos de buena calidad, con granos de calidad al mercado local, nacional y, por qué no, visionar grande hacia el mercado exterior. Son interesados, beneficiarios de este importante proyecto que ellos mismos han hecho con el apoyo de los profesionales que están acompañando y haciendo un seguimiento de este proyecto, fortaleciendo sus capacidades permanentemente, continua, y esos son los resultados. Vamos a continuar, va a continuar hasta el 2018 dentro de la cadena del valor de este proyecto, en las cuales pues está desde todas las escuelas de campo que han recibido y que van a continuar recibiendo en las podas, en lo que es la fertilización y todo el proceso agronómico para su llegada final en acopiar ya en las camas fermentadoras y hacer pues todo un proceso para que ya se llegue a vender.